El Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas abrió dos nuevos juzgados para atender la demanda de trabajo en las zonas de Jerez y Río Grande, informó el magistrado presidente de este tribunal, Armando Ábalos Arellano. Bueno, ahorita apenas el día 15 acabamos de inaugurar dos juzgados nuevos en Jerez y en Río Grande. Entonces, con estos dos nuevos juzgados creemos que podemos sacar adelante el trabajo que tenemos en todo el estado. Ya por lo pronto, por este año, ya no habrá posibilidades de la apertura de otro juzgado y con el número de jueces que tenemos no las podemos arreglar. Tanto en Jerez como en Río Grande ya existían juzgados de primera instancia que se encargaban de casos mercantiles, civiles y penales del viejo sistema, pero se pretende que con estos dos nuevos juzgados se reduzca la presión que había sobre los jueces, quienes tenían una carga excesiva de asuntos. Van a ser juzgados de primera instancia, de hecho ya son juzgados de primera instancia, significa que en estos dos lugares que teníamos dos juzgados ya vamos a tener tres, entonces los que inauguramos van a ser los juzgados tercero de primera instancia de Jerez y tercero de primera instancia de Río Grande. Conocen de las materias civil, mercantil, familiar y penal del sistema tradicional. Hasta el día de hoy se suman ya 70 juzgados en toda la entidad, y aunque todavía resta abrir uno más en Jalpa, este año no hay más recursos para emprender dicho proyecto. Pese a dicha necesidad, actualmente no hay retraso en la resolución de asuntos, aunque el magistrado presidente aceptó que algunos casos tardan más tiempo en resolverse. Bueno, rezago no tenemos, los jueces, los expedientes que llegan a estado de sentencia dictan sus sentencias en los plazos previstos en la ley. Lo que sucede es que muchas veces puede verse como retraso el hecho de que un asunto no concluya de manera rápida, pero esto no siempre es responsabilidad de los jueces. Hay muchos expedientes donde hay un número importante de pruebas que se aportan, hay dificultades a veces para recabar algún informe, para que venga algún testigo. Entonces no todos los procesos llevan el mismo camino, pero rezago como tal no existe. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.